desde el día 14 de abril encontramos en una huelga que está imputable al empleador por la violación de las normas laborales y convencionales al momento cuando nos desconoce la Convención Colectiva de Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo. Esto inició desde el año pasado, desde el 11 de agosto de 2014, cuando la empresa de manera unilateral, desconociendo el Comité de Relaciones Laborales, modificó el Reglamento Interno de Trabajo en el artículo 19, literal D, donde está plasmada la jornada laboral de 8 horas. Sabemos que es legal y por eso estamos aquí. Posteriormente, a partir del 31 de octubre, la empresa Cerro Matoso implementa una jornada de 12 horas en el grupo de mantenimiento mina, que cubre alrededor de unos 60 trabajadores entre directivos y trabajadores de base. Estoy apoyando la huelga porque considero que BHP Billiton debería respetar las normas laborales en Colombia, debido a que aumentar la exposición de nosotros de trabajar de 8 horas a 12 horas, eso viola nuestra convención colectiva. Nuestro sindicato tiene una convención colectiva que viene siendo forjada por más de 33 años en una lucha de clase. Nosotros hicimos unas acciones legales, una querella administrativa laboral ante el Ministerio del Trabajo, una acción de tutela. El día 31 de octubre, el inspector de trabajo de Monte Líbano, a través de un auto, le dijo a la empresa Cerro Matoso que se abstuviera de implementar jornadas de trabajo superiores a 8 horas porque entraría en la violación de la convención, el reglamento interno y el código sustantivo del trabajo. La empresa hizo caso omiso a este auto del inspector de trabajo de Monte Líbano, Córdoba, y implementó la jornada en estos compañeros. Nosotros, pues, en noviembre, el inspector de Monte Líbano hizo una inspección de verificación en el área de mantenimiento mina. Efectivamente, verificó que los compañeros estaban laborando 12 horas de trabajo y, a su vez, también corroboró la implementación unilateral del reglamento interno de trabajo. Estas partes, pues, hicimos una acción de tutela. Y el 9 de diciembre de 2014, el juzgado segundo promiscuo municipal de Monte Líbano, en primera instancia, le ordenó a Cerro Matoso suspender en 48 horas máximas la jornada laboral de 12 horas que había implementado en este grupo de trabajadores. La posición de la empresa en estos momentos es imponer los horarios de 12 horas a los trabajadores, iniciando con el personal de planta, que y obviamente el sindicato Sintra Cerro Matoso no puede aceptar eso, porque por consiguiente, si lo consigue con ello, posteriormente iniciaría con los personal contratista. Esa misma fallo de primera instancia nos ordenó a los trabajadores instalar una demanda laboral ordinaria para reclamar nuestros derechos, ¿sí? Para que, como no es el Ministerio del Trabajo el ente competente para decir si está violando o no las normas laborales o convencionales, sino la justicia laboral ordinaria, nos mandaron a instalar esta demanda, el cual se cumplió con los términos solicitados por el juez de primera instancia, juez de tutela de primera instancia. La empresa, haciendo uso de la apelación, el juez de segunda instancia de la acción de tutela manifestó que no era el medio para los trabajadores reclamar este derecho, sino que hiciéramos uso de la demanda laboral ordinaria, pero la empresa Cerro Matoso pareciera que el juez de segunda instancia le hubiese dado una licencia para implementar la jornada laboral de 12 horas. Y fue así como a partir del día 1 de marzo de este año 2015, la empresa amplió el radio de implementación de 12 horas, involucró a 150 trabajadores. En contra de la salud de uno. Entonces, pues la verdad que esa decisión, una decisión muy, muy mala, y también toda la cháchara que la empresa ha implementado sobre la salud ocupacional
de su gente, pues la tiraría al cajón de la basura, porque así definitivamente pues iría en contra de las políticas generadas por la misma empresa. Entonces definitivamente eso es catastrófico para nosotros. Pues yo no creo, yo creo que ella dejando sus 8 horas normales, pues seguiríamos tranquilos y no había ningún problema. Pero con esa decisión sí es nefasta para nosotros. Yo también paso. En este momento llevo 3 años de incapacidad por un accidente laboral, en la cual la empresa aún tampoco lo ha querido reconocer. Y estamos aquí en la lucha precisamente porque no nos queremos dejar poner 12 horas de trabajo, que es una jornada laboral muy, muy dura. Una persona que trabaja en altas temperaturas, igual una persona montada en un equipo 12 horas, eso es acabar con el ser humano muy rápido. Entonces hoy en día estamos aquí luchando por eso y estamos en una huelga legal. Nosotros pues en la Asamblea General Ordinaria, en Junta Directiva, hicimos un debate y tomamos la decisión de votar la huelga el día 27 de marzo de 2015. Asamblea que contó con la mayoría absoluta de todos los trabajadores de la empresa Cerro Matoso, porque según certificación de la empresa Cerro Matoso somos 1042 y afiliados a la organización sindical, al momento de votar la huelga éramos 526 trabajadores, cosa que significa que somos la mayoría absoluta de todos los empleados de la empresa Cerro Matoso. Entonces nosotros estamos cumpliendo todas las normas paso a paso, nos amparamos en el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, donde se ejerce el derecho a la huelga a los trabajadores por el hecho de que el patrono no le resuelva sus conflictos a través de los pliegos de peticiones o a través de las violaciones o desconocimientos de los convenios, pactos que tengan con el empleador. Nosotros haciendo uso de la huelga imputable al empleador, estamos reclamando los derechos que la empresa nos ha desconocido, como son la convención en el artículo 17 y en el artículo 65, el reglamento interno de trabajo en el artículo 19, literal D, y en el código sustantivo del trabajo en los artículos 106, 108, 111, 112, 113, y los que definen la jornada laboral, que es el 158, el 161 y el 162. Artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Muy buenas tardes. O sea, mucha gente se pregunta por qué la empresa impuso unilateralmente y arbitrariamente el turno de 12 horas. Y yo les voy a explicar por qué en las reuniones que hemos tenido con ella, por qué ella tomó esa decisión. Y lo argumenta de la siguiente manera. Dice que es por una necesidad. Entonces uno le pregunta, ¿cuáles son esas necesidades? Entonces ella divide en tres. Primero, aumentar la productividad. Segundo, reducir los costos laborales. Y tercero, que supuestamente se perdió el tenor de níquel en la mina. Entonces cuando uno sale a explicarle eso a la gente y le dice que quizás eso no es así, porque se le han presentado varias fórmulas con referencia a la productividad, y uno les dice que la Convención Colectiva de Trabajo faculta en uno de sus artículos contratar gente, ¿entiendes?, para aumentar esa productividad que ella tanto necesita y que ella tanto dice en los medios, que es 1.200.000 toneladas en el año. Y la Convención Colectiva faculta para eso, para contratar gente, pero cuando uno le dice eso, ella dice que no, ¿entiendes?, porque sería contratar más personal, entonces iría en contravía con lo que ella dice en el segundo ítem, que es reducir costos. Cuando ella dice reducir costos, entonces se enfoca directamente a los costos laborales, que los costos laborales precisamente quiere pegarle a los beneficios que nosotros hemos plasmado en la Convención Colectiva, que es coger esos beneficios y reducirnos, o inclusive lo más catastrófico, desaparecer esos beneficios que está estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo. El otro ítem que dice ella es el tenor de níquel en la mina. O sea, si uno se dirige a las fuentes oficiales, que en este caso son las que maneja el Estado colombiano, y uno entra a la página de la Agencia Nacional Minera, y en este caso en Internet hay una acción popular que instalaron en el año 2012,
una demanda contra la empresa. Y uno en esa acción popular hay una fuente oficial en donde dice que la capacidad de procesamiento y de mineral que existe aquí en la mina equivale prácticamente a 30 o 31 años de producción. Entonces iría en contravía con eso. Esto ya cambió. El artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo fue modificado y declararon inexequibles las palabras salariales y dejaron que cualquier violación a las normas laborales y convencionales, los trabajadores pueden hacer ejercicio del uso de la huelga, siempre y cuando sea votado en asamblea y por mayoría absoluta de sus afiliados. La huelga es indefinida hasta que la empresa no suspenda la jornada laboral de 12 horas que implementó en estos 150 trabajadores. Nosotros seguiremos en la huelga, porque es la única razón. Además, el día jueves se sumó otro ingrediente más, que se requiere el reintegro inmediato de los 6 compañeros que la empresa les canceló el contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa. El día de ayer dejaron una carta en la puerta de mi casa donde me despedían de la empresa, diciendo que me despedían de la empresa. Pues no sé si esa es la manera correcta de actuar, pero bien, acá estoy apoyando a los compañeros, siguiendo las indicaciones del sindicato, de la base, apoyándolos, dándoles otra voz de aliento, transmitiéndoles mi tranquilidad, porque eso soy tranquilo, lo tomo con calma y vamos a ver qué se viene. Lo otro es, sí, no dejar que otros compañeros se dejen amedrentar, porque esto es otra forma más de terror que está generando la empresa para poder declararnos la huelga ilegal. Les digo que continuemos con la lucha y si son sacrificios lo asumo y con toda la tranquilidad y todos fuerza para adelante. Si la empresa no le resuelve, si no retira estas cartas, la huelga continuará, así se resuelva la jornada de 12 horas. Familia de todo el pueblo de Montelíban, estoy en representación de todos. Esta es una imposición que nos quiere poner el presidente Cerro Matoso y el cual no estamos dispuestos a aceptar, porque se ven afectados nuestra familia, la salud de nuestros esposos, el tiempo de nuestros esposos en casa con nuestros hijos. ¿Qué tiempo va a tener un padre de familia si trabaja 12 horas para compartir con nosotros en la casa? Y no serían 12 horas, son 15 horas, 15 horas. Y eso no es justo, ya la época de la esclavitud se acabó. Eso, ese Romatoso con su presidente nos quiere convertir en unos esclavos. Y por eso es esta huelga justa, es una huelga legal. Y la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, porque no pensamos arrodillándole al presidente. ¿Hay mesa de negociación instalada? En este momento no hay mesa, pero está abierta la conversación. Nosotros los trabajadores estamos dispuestos al diálogo. No hay ningún problema, nosotros estamos en la mejor disposición de solucionar el conflicto. Pero la empresa, con su arrogancia, prepotencia y orgullo, no ha querido darle la salida, porque ella dice que lo que implementó no lo va a retirar. Y ese es el motivo principal de la huelga. Si no suspende las 12 horas, nosotros seguimos de manera indefinida la huelga. Y le pedimos al pueblo de Montelíbano que nos apoyen. Estamos apoyando el paro de los profesores también. Y el Cabildo Indígena Senú Muchas Aguas está con los trabajadores Cerro Matoso. Nosotros invitamos a todos los sectores sociales y democráticos del país, a los entes gubernamentales, que se unan, que nos respalden en esta lucha, en esta justa huelga, porque necesitamos el respaldo de todos para poder contrarrestar la arremetida de esta multinacional, que lo único que quiere es llevarse la riqueza, menoscabando los derechos de los trabajadores de Cerro Matoso. Entonces nosotros, el llamado que le hacemos a todas las fuerzas sociales, públicas, todo, a todos los entes, que nos respalden en esta justa huelga, porque tenemos la razón. La empresa está mintiéndole al país, está mintiéndole a las autoridades al decir que nuestra huelga es ilegal. La huelga tiene que ejercerse de una manera pacífica y así lo estamos haciendo. Todas estas provocaciones son pensadas, premeditadas por la compañía, para que los trabajadores entremos en provocaciones, para poder encontrar la ilegalidad de esta huelga, que yo sé que no la van a encontrar nunca, porque la vamos a ganar en todas las instancias legales de este país, le vamos a ganar la pelea,
porque tenemos la razón, nuestra huelga es legal. ¡Viva la huelga! 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 ¡12 horas! ¡12 horas! ¡12 horas! ¡Unidos! ¡Jamás se va a decirlo! ¡Otra vez! ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Un sindicato unido! ¡Jamás!